Luego de las declaraciones dadas por un grupo de padres y estudiantes de la telesecundaria El Jardín por su disconformidad con el servicio de transporte hacia la institución, el chofer afectado habla respecto al tema. Marvin Mena, chofer del bus, asegura que brinda el servicio desde la apertura del liceo en el 2001 y que transportaba estudiantes de Villa Mills, Macho Mora y División, y que en aquel entonces los padres le ayudaban con los gastos del combustible. Según Mena, en el año 2003 incrementaron los estudiantes, sin embargo se les ingenió y siguió transportando a estos. Para este año la matrícula del centro educativo incrementó, por lo que el chofer puso a circular 3 busetas, pero habían padres que no pagaban el monto correspondiente y no podían mantenerlas, por lo cual procedió a retirarlas. Es por esta situación que acepta que se veía en la necesidad de sobrecargar. Este año hubo aumento de matrícula, entonces no pagaban todos. Entonces yo traté de convocar a padres de familia para que viéramos a ver qué arreglo llegábamos para cubrir todos los muchachos que se estaban transportando. Donde lugar de recibir un poco de apoyo de esos padres de familia, que o sea, no son todos, sino que se han compartido como una rivalidad entre comunidades, en lugar de buscar una solución, lo que buscaron fue a tratar de reemplazarme a mí. Pero en realidad yo los invité a una reunión, la cual estoy esperando esa reunión porque nunca ellos llegaron a tomar un acuerdo conmigo, y el acuerdo que tomamos fue que íbamos a hacer una nueva reunión con todos para llegar a un acuerdo, y ya la estoy esperando todavía porque no me resolvieron nada. Con respecto al tema en el que muchos estudiantes tenían que caminar más de 3 kilómetros para llegar a sus hogares, ya que el transporte no los dejaba cerca, Mena aclara que es mentira que lo hacía a propósito. Afirma que el gobierno no le había dado permiso para transitar por ciertas rutas, a pesar de que él había hecho varias licitaciones. De acuerdo con el conductor, actualmente algunos padres transportan a varios estudiantes en vehículos particulares. Y en lo que dicen que yo no les paraba en los lugares, eso, o sea, los mismos estudiantes, ustedes pueden hacerle la pregunta a los mismos compañeros que viajaron y han viajado por tiempos conmigo, para que ellos digan si es cierto o mentiras. Y hay muchos muchachos de ahí que dijeron, o sea, que estaban incómodos porque, por ejemplo, no tenían sillas, o sea, preferenciales, porque eran operados y eran los primeros que se montaban, y el bus tenía todos los campos disponibles para ellos. Entonces yo no sé, o sea, argumentan cosas que en realidad no son. El chofer considera que esta problemática va más allá del asunto de transporte, ya que se encuentra en juego un fideicomiso de alrededor de 200 millones de colones que se utilizarían para la construcción del colegio, por lo que las comunidades están discutiendo dónde sería la ubicación. Ahí, eso sí, ahí vamos al punto. En realidad yo tengo más de 10 años de trabajar ahí. Yo soy de la comunidad de Villamil, soy el presidente de la Junta de Educación. Resulta que durante todos estos años hemos trabajado muy bien. Pero ese colegio comenzó en el Jardín por inseguridad, y la Comisión de Emergencia quiso trasladarlo a Villa Mills. Durante todo ese tiempo se trabajó bien, pero cuando hubo un fideicomiso de 200 millones que estaba en trámite para la construcción del colegio, entonces ya esas comunidades quisieron traérselo para otros lugares. Entonces, como yo soy el presidente de la Junta de Educación y yo soy el que hago los trámites para desegregar un lote para construir el colegio ahí, entonces se me vinieron y ya la tomaron personalmente conmigo. Y yo les digo, y muy claro, a los padres de familia, nunca hemos llegado a una conciliación ni a un acuerdo, sino que ellos se han reunido aparte, a espaldas mías, y han tomado acuerdos que no se puede solucionar así. Si no se enfrentan las personas, es muy difícil solucionar un problema. En días anteriores, un grupo de padres contrató una empresa que brinda el servicio. No obstante, esta no contaba con los permisos necesarios, por lo que oficiales de la Policía de Tránsito procedieron a bajarle las placas.